Cielos y tierra muy juntos están, porque el Señor ha venido acá. Cantan las flores, se alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegres en este día que hizo el Señor. Que sea bendito, bendito sea aquel que viene en el nombre de Dios. Que las guitarras resuenen por él y cada nota sea un canto de amor. Cantan las flores, se alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegres en este día que hizo el Señor. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación. 18 de octubre celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista. A través del Santo Sacrificio encomendamos el eterno descanso de nuestro hermano Margarito Díaz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo, el Señor, Rey de las Naciones, estén con todos ustedes. En este viernes penitencial desnudemos el corazón ante la presencia del Señor, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que revelara mediante su predicación y sus escritos el misterio de tu predilección por los pobres, concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tiquico lo envié a Efeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mis medios se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en su designio y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquello que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, para que vayan y de...
esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Estimados hermanos y hermanas, lo primero, seguimos reflexionando sobre la misión. Creo que hay que seguir haciendo hincapié, porque es la manera en que seguramente vamos tomando conciencia de esta importancia de ser misioneros, discípulos misioneros del Señor. Y hoy los invito para que, desde esta perspectiva misionera, en primer lugar contemplemos a Pablo, el apóstol de los gentiles, que es capaz de romper fronteras, de ir siempre más allá, de ser inquieto, de no quedarse estático. A través de él descubrimos un evangelio dinámico, un evangelio que no tiene miedo, que sabe en quién ha puesto su confianza. Dice Pablo: a mí todos me abandonaron, ninguno me ayudó cuando me llevaron al tribunal. Todo esto refleja crisis, persecuciones, pero Dios estaba conmigo. Ese mensaje que descubrimos en esta primera carta de Pablo debe acompañarnos a nosotros siempre como un elemento de ser misioneros. Poderle constatar al mundo la certeza de que sí, yo tengo dificultades, tengo problemas, porque el hecho de creer no significa estar en una burbujita de cristal donde no voy a tener enfermedad, no voy a tener preocupación. Pero la diferencia es que yo sé en quién he puesto mi confianza. Entre más nos llenamos de Dios, escuchaba ayer en un predicador, menos buscamos llenarnos de los otros, en el sentido no de aislarnos del otro para no verlo, sino de darnos cuenta realmente que muchas veces nosotros estamos mendigando el amor, el afecto, la compañía, la cercanía y la dependencia de los otros. Y por eso, cuando uno realmente va llenando el corazón y la vida de la presencia de Dios, lo pone en su primer lugar. Y cuando vemos al otro, lo vemos para servirnos, para servirles, para abrazarles, para acompañarles, no tanto para llenar nuestros vacíos. Es la diferencia. Lo segundo, los invito para que, desde la lectura del Evangelio que en los primeros días de octubre los invité a que ojalá en este mes de octubre leyéramos el Evangelio de Lucas, sigamos pensando en Lucas también como un referente de un evangelio, del Evangelio sin fronteras. Dice también la carta que acabamos de escuchar que Lucas
El único que me acompaña es Lucas, del que hace referencia el Evangelio según San Lucas. Lucas, secretario de Pablo. Por eso su perspectiva, que es un médico, pero su estilo al escribir el Evangelio de Lucas va más allá. Si podemos colocarle un nombre a este Evangelio, es el Evangelio misionero, el Evangelio sin fronteras, el Evangelio que va más allá. Y él también debe inspirar el Evangelio de nuestra vida, que es capaz siempre de ir más allá. Y lo tercero, hoy escuchamos precisamente en el Evangelio de Lucas cómo el Señor designa a otros 72 y los manda por delante de dos en dos. Ayer los que tuvimos la oportunidad de celebrar también la Eucaristía, celebrábamos la memoria de San Ignacio de Antioquía y les compartía que él tiene una frase que dice: todo con el obispo, nada sin el obispo. El obispo, que es la presencia de la iglesia. Todo con la iglesia, nada sin la iglesia. Esto significa comunión. Y realmente nosotros necesitamos ser misioneros de la comunión, de la concordia, de la unidad. Hace unos días anteriores, Pablo también decía: cuidado, cuídense de esos sentimientos egoístas, especialmente de la división, de la cizaña, del chisme, de la habladuría, porque todo esto nos pone en antagonistas frente a la misión del Evangelio. No nos pone en perspectiva misionera de comunión, sino de división. Y el diablo sí que nos patea en eso, sí que nos hace goles. Y yo realmente veo muchas víctimas del demonio en este sentido, que están dentro no para unir ni para generar comunión, sino todo lo contrario. No son discípulos misioneros del Señor, no somos discípulos misioneros del Señor cuando nos prestamos para la habladuría, para la difamación, para rajar del otro. Y esto necesitamos prestarle atención, porque esto es un síntoma enfermizo, un síntoma de que nos falta mucha conversión. Que hoy el Señor nos dé esta gracia realmente de ser auténticos discípulos misioneros de la comunión. Los envía de dos en dos, no los envía individualmente. Sería más fácil. Es mi misión, yo lo hago, yo soy el protagonista, el enviado. Pero esta es este toquecito que nos presenta el Evangelio de dos en dos, implica el esfuerzo de caminar juntos, y es lo que el Papa ha estado buscando en la iglesia, como grupos, como sociedad. Si hay una interdisciplinariedad en las distintas corrientes científicas, epistemológicas, que trabajan juntas, como nosotros, que somos los que creemos en una espiritualidad de comunión, porque el punto de referencia es la Santísima Trinidad, no vamos a ser capaces. Que hoy esta siga siendo parte de nuestra reflexión en torno a la misión. Ser misioneros de la comunión, es decir, de la unidad. Y que realmente la preocupación hoy de la iglesia no sea tanto en meter gente a la iglesia, sino realmente que la preocupación hoy de la iglesia
sea sacarlos a ustedes de la iglesia a misionar, no meter aquí y llenar las bancas. Eso es, quizás es algo secundario realmente, pero el primer toque es que los que estamos adentro realmente la iglesia nos saque. Vayan en el nombre de Jesús, vayan, salgan y sean discípulos misioneros auténticos. ¿De qué? De la comunión, de la paz. Cuando ustedes vayan, transmitan la paz. Son los valores del Evangelio que con humildad y con sencillez nosotros podemos aplicar día a día, especialmente después de estar aquí celebrando la Eucaristía y de rodillas ante el Señor, para acariciar, para abrazar, para curar. Sanen los enfermos, no los hieran más. Que esta actitud nos acompañe, hermanos, hoy en la fiesta del evangelista San Lucas. Amén. Orando, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estos dones del cielo, concédenos, Señor, servirte con libertad de espíritu, para que la ofrenda que te presentamos en la festividad de San Lucas nos sirva de remedio espiritual y nos alcance la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente, Padre, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos cantando. Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Santo Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, los apóstoles, San Lucas y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Lucas predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Tendremos la presencia del Santísimo hasta las 4 de la tarde. A las 4 hoy estaremos dando la bendición nuevamente con el Santísimo. Dispongámonos para adorarlo por un momento. Thank you.
Bendito, alabado y adorado seas, Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Jesús, te amamos, te alabamos y te bendecimos. Presentamos nuestra oración en un momento de silencio y de oración personal. Diste, Señor, el pan del cielo. ¿Qué?
Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos misioneros constructores de la paz.